Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sección llamada 3 minutos para que estés enterado de lo más relevante de esta 63ª legislatura. Mi nombre es Carlos Jason. Arrancamos con la información. Diputadas y diputados realizaron la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Después de la clausura del primer periodo de receso, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este 1 de marzo se realizó la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legislativo. Aprueban diputadas y diputados el nombramiento del fiscal especializado en delitos electorales. Se otorgó el visto bueno en favor del nombramiento de Miguel Alejandro Guisado Jaimes, nombramiento expedido por la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón. En el caso de Marlene Gómez Camero, su nombramiento no alcanzó la votación requerida y se comunicó a la fiscal general del Estado para realizar una nueva designación. En la misma sesión, se aprobó el dictamen que declara improcedente y no otorga el visto bueno al nombramiento de Oneida Cruz Acevedo como fiscal especializada en justicia para adolescentes, expedido por la misma fiscal general. El Pleno del Congreso del Estado ratificó el protocolo para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y es que por unanimidad, las diputadas y diputados aprobaron el acuerdo parlamentario que contiene el protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. En este tema les comento que, para garantizar el derecho a la consulta de las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos, así como para cumplir con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Guerrero, de manera histórica y coordinada, construyen el primer proceso de consulta que cumple con los parámetros tanto internacionales como nacionales y que son previos, libres, informados, culturalmente adecuados y de buena fe. El proceso contará con el apoyo interinstitucional de intérpretes, técnicos especialistas y expertos en la materia, para así materializar y dar legitimidad al derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que constituye un referente histórico. Continúa abierta la convocatoria para el Parlamento de la Mujer Guerrerense 2022. Este Parlamento se realizará el próximo 14 de marzo a las 10 de la mañana y será un espacio para promover, debatir e integrar una agenda legislativa ciudadana inherente a todos los aspectos relacionados con la vida de las mujeres, en relación con la prevención y erradicación de toda forma de discriminación y para garantizar una vida libre de violencia. Serán 46 espacios ocupados por mujeres. Consulta las bases en las plataformas oficiales del Congreso local. Esto ha sido todo en este recorrido informativo por lo más relevante de esta 63ª legislatura. Si te gustó el video, dale me gusta y comparte, y te invitamos a seguirnos en nuestras diversas plataformas oficiales.